¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde suda América. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Ah. Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu fútbol ya americano, tu canal de fútbol de todo el continente. Estamos un día más aquí en el canal con otra predicción de eliminatorias sudamericanas, como lo venimos haciendo, como lo seguimos haciendo claramente antes de que arranque esta doble fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y hoy hablamos de dos países que quizás uno está comprometido, pero está arrancando un nuevo proceso y será obviamente nivelado. Y otro que quiere, está todavía la esperanza, está todavía la chance y quiere llegar a Qatar 2022, como sea, repechaje, directo, lo que dé. Pero bueno, estamos aquí hablando de Venezuela y Bolivia, Bolivia y Venezuela que se enfrentan en el territorio venezolano con el debut de José Néstor Pekerman, luego de haber dirigido la selección argentina, la selección colombiana en segunda ocasión y en la tercera aquí en Venezuela, la selección vino tinto, para arrancar un proceso que claramente está destinado a la próxima Copa América y al próximo Mundial. Así que veremos qué sucede, obviamente aquí toda la información, todo lo que tenés que saber, cómo va a terminar el encuentro para nosotros y mucho, mucho más aquí en el canal. Pero antes de arrancar con eso, necesitamos y que vos que te suscribas acá abajo, botón rojo para suscribirte, la campanita al lado para no perderte ninguno de los videos, porque se vienen las reacciones a todos los partidos. Y ahora sí, vayamos a darle a lo que va a pasar entre Venezuela y Bolivia. Recordando que este encuentro se va a dar el viernes 28 de enero a las 19 horas, 7 de la tarde, horario argentino, saquen todas sus conclusiones. Vamos a arrancar hablando de los antecedentes en esta misma eliminatoria, de cómo les ha ido en territorio boliviano, ¿no? Cuando Bolivia era local recibiendo a Venezuela, que arrancaba de la mejor manera para dicho equipo, para el local, porque Marcelo Moreno Martins a los 5 minutos ya madrugador desde el vestuario, marcaba el 1-0 para la selección de Bolivia. Mientras que iba a llegar el empate de Venezuela a los 26 minutos de partido, John Cancelor ponía el 1-1 para la selección visitante, para Venezuela, pero no iba a durar porque a los 60 minutos, ya en la segunda mitad, sí, Diego Bejarano ponía el 2-1, volvía a poner a Bolivia en ventaja al local, superando a Venezuela, e iba a liquidar y sentenciar la historia a los 83 minutos de partido, otra vez Marcelo Moreno Martins, el goleador de las eliminatorias, para poner el 3-1 que iba a ser final para Bolivia frente a Venezuela en este primer encuentro de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que se iba a llevar el local y que claramente quiere volver a hacerlo en esta situación para poder tener todavía las posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Como nos gusta a nosotros, pasamos a hablar de la convocatoria, sí, de las listas de convocados, de qué jugadores han llevado ambas selecciones a esta doble fecha de eliminatorias a enfrentar a sus rivales. Y obviamente la primera de José Néstor Pekerman al mando de la selección de Venezuela. A quienes ha llamado, a quien ha dejado de llamar. Todo aquí en esta selección que ha hecho José Pekerman para el equipo de la Vinotinto. Pero tienen que recordar, como siempre lo decimos, puede que cambien. Nosotros damos lo oficial. Después puede haber contagios, lesiones, distintas situaciones que lleven a que distintos jugadores dejen de estar en la lista y se sumen otros. Pero sepan que esta es la oficial, la que ha sacado la selección. Luego, si ha habido cambios, los pueden también notificar acá abajo en los comentarios para seguir poniéndonos al día de cómo vienen las selecciones. Y los convocados por José Néstor Pekerman son los siguientes: con Wilker Fariñez, Joel Graterol, Rafael Romo, Nahuel Ferraresi, Tomás Rincón, Jordan Osorio, John Cancelor, Salomón Rondón, Roberto Rosales, Eric Ramírez, Darwin Machís, Rómulo Otero, Eduard Bello, John Murillo, Pablo Bonilla, Cristian Macún, José Martínez, Ronald Hernández, Joseph Martínez, Miguel Navarro, Cristian Cáceres Jr., Mikelman Carmona, Jefferson Soteldo, Adrián Martínez, Luis González, Oscar González, Telasco Segovia, Edson Castillo, Gerson Chacón, Brian Hurtado y Junior Moreno son los convocados por el señor José Néstor Pekerman para poder afrontar esta doble fecha de eliminatorias, la primera en su haber para la selección de Venezuela, y ver qué sucede con este equipo que claramente va a tener nuevas ideas, nuevos sentimientos y todo va a ser. Pasando a hablar de la verde, de Bolivia, de la selección de César Farías, ¿quiénes son los convocados que ya hemos visto? Spoiler, con Trinidad y Tobago, acá tienen la reacción. Algunos de ellos,
Y claramente toda la lista la tenemos aquí y es la siguiente, con Carlos Lampe, Johan Gutiérrez, Rubén Cordano, Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Jaquín, Roberto Fernández, José Segredo, Jesús Segredo, Jairo Quinteros, Marc Enumba, Alejandro Chumacero, Ramiro Vaca, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Ray Lima, Fernando Saucedo, Moisés Villarroel, Franz González, Marcelo Martins, Juan Arce, Henry Vaca, Rodrigo Ramallo, Víctor Abregó, Jaume Cuellar y Bruno Miranda son los seleccionados para la selección de Bolivia, para la selección de Farías y para poder ir rumbo a seguir con chances y con posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Toca el momento de hablar de lo que es la predicción, de cómo creemos nosotros desde nuestra mirada subjetiva de la situación y creemos en la apreciación de cómo les va a ir a estas selecciones, tanto a Venezuela como a Bolivia, en este encuentro de eliminatorias sudamericanas. Sabiendo que Venezuela va a arrancar un nuevo proceso, es difícil vaticinar que pueda llegar a pasar con la selección vinotinto, porque José Néstor Pekerman es un gran entrenador, ya lo ha demostrado con Argentina, tanto en juveniles como en la mayor, lo ha demostrado en la selección colombiana y ahora lo quiere venir a demostrar a la selección de Venezuela. Va a ser un partido complicado porque la selección de Bolivia viene bien, viene con un trabajo ya hecho de mucho tiempo con Farías, ha tenido muy buenos resultados, tiene muy buenos jugadores como lo tenemos al goleador de las eliminatorias, es boliviano, es de Bolivia y claramente no se va a dejar ganar así porque sí, va a luchar hasta el final, más sabiendo que tiene amplias posibilidades todavía de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y seguir haciendo historia para el país. Es por ello que mi resultado, creo yo, ante la nueva mandatoria de José Pekerman y lo ya practicado por Farías, me dan a entender de que Bolivia va a terminar ganando el encuentro 1-0. Apretadísimo, seguro. Venezuela va a tener otra cara, más que seguro también. Va a jugar bien, probablemente porque José Pekerman es de esos entrenadores. Pero bueno, obviamente que eso, todo eso lleva mucho, pero mucho tiempo. Y no sé si va a llegar a ser coronado con una victoria. Puede que sí, puede que me equivoque, esa es la realidad. Pero yo creo que el resultado va a ser 1-0 para la selección boliviana de visitante y va a seguir sumando esas chances de poder clasificar al Mundial. ¿Lo hará? No lo sabemos. Vamos a tener que esperar, seguro. Pero bueno, esta es la predicción a entender. Y los que no lo saben todavía o los que tienen algún resultado para poder poner, acá abajo lo dejan en los comentarios. Participan todos, como creen que va a terminar el encuentro, lo dejan acá abajo y los vamos a estar leyendo. Y la pregunta para ustedes, obviamente, los que no lo sepan, es ¿qué les depara en la segunda fecha? Porque es doble fecha de eliminatoria. ¿Cuál es la segunda fecha que les espera a estos dos equipos, a estas dos selecciones? Y lo correcto es que Venezuela irá de viaje y visitará a la selección uruguaya, que también tiene nuevo entrenador. Va a ser un duelo de nuevos entrenadores en Uruguay, otro más, para saber cómo les está yendo en este nuevo proceso. Uruguay todavía jugándose chances de clasificación y va a estar muy, pero muy duro y muy, pero muy parejo. Por el otro lado, la selección de Bolivia estará siendo local de Chile, que ya se estará preparando con Argentina en la altura, en su país, para poder afrontar lo que va a ser el segundo encuentro con Bolivia, que también tiene muchas chances y se estarán cruzando para saber quién va a tener más o si se mantienen iguales con una igualdad. Veremos, eso va a estar muy pero muy complicado también, muy pero muy difícil y va a ser un lindo partido para poder observar. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Hemos finalizado con la predicción de lo que va a ser Venezuela y Bolivia. Esperemos que sea un partido fantástico, esperemos que se dé todo lo que pueda darse para darnos un gran espectáculo de fútbol, poder apreciar ese hermoso deporte aquí en el canal. Así que espero que les haya gustado, si es así saben que se pueden suscribir acá abajo los que no lo estén, activando también la campanita, no se olviden que se vienen las reacciones para estar atentos, para ser los primeros en verlas. No se olviden tampoco de acá abajo dejar ese like, botón para arriba, el click es totalmente gratuito, nos ayudan un montón, comentando también acá abajo como ya les dijimos lo que va a ser el resultado de este partido. Si se animan, si tienen ganas de dejarlo acá abajo, lo pueden dejar. No se olviden tampoco de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.